El Gran Piamonte, otra de las carreras de un día por Italia, recorriendo el otoño de la Gran Italia. Por acá, por estas partes, cuatro corredores en la fuga del día. Estamos hablando de Matías Esquilmous, Manuel Eboaro, Moniquet y el señor español en representación del Movistar Team, Marc Soler. Sacaban unos minutos y eran la fuga que consolidaban el día, lo que le hacían al honor a los mosqueteros, a los grandes mosqueteros que se la jugaban para tratar de llegar al final con una gran ventaja, pero se les iba a hacer difícil. Tan así que luego de luchar por kilómetros y kilómetros a 27 del final, el pelotón que venía muy pero muy rápido los agarraban y daban por finalizada la escapada de hoy para que ahora sí arranque otra carrera totalmente diferente. ¿Y por qué digo diferente? Porque se acercaba la definición. Por un lado el Bahrein, por otro el Movistar, el Ineos, el Bora, todos, literalmente todos, que querían estar ahí adelante. Un pelotón bastante nervioso, ya que, como digo, querían llegar en las mejores posiciones para el show del sprint. Y en uno de los últimos, o el último sprint que se habla, del señor Maximiliano Richese, sí, el argentino Maxi Richese, hasta el momento no renovó contrato con otro equipo World Tour y parece que este fue el último sprint que pudimos ver como el gran lanzador que es el argentino Maxi Richese, así que le mandamos un abrazo gigante y obviamente que toda Latinoamérica está orgullosa por la gran carrera que hizo. Hasta el momento no sabremos qué pasará después, pero bueno, nos vamos ahora sí al sprint de la Gran Piamonte 2021, y parecía todo que estaba preparado para el gran Giacomo Nizzolo, para Sonny Colbrelli, para todos, pero miren, en el final, en los últimos 50-70 metros, apareció un chico del Bora de 23 años, nacido en Manchester. Sí, estamos hablando de Matthew Walls, que se llevaba una gran victoria, una sorpresa impresionante en el día de hoy del ciclismo. Muy pero que muy bien, con una gran aceleración, y ahí veíamos la bronca de Giacomo Nizzolo por no poder festejar otra vez en su tierra. El top 10 que queda de la siguiente manera: primero Matthew Walsh, segundo Giacomo Nizzolo, cuarto Matteo Trentin, tercero que también Koy Holacoy del Jumbo Visma, y décimo para cerrar este top 10, Stefano Oldani. En el puesto número 15 aparece del reciente lanzador que estábamos hablando, del gran Maximiliano Richese, que parece que va a hacer su retiro del UAE Team. Así que nada, hasta acá el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. No se olviden de suscribirse al canal, que me ayuda muchísimo. Y nosotros nos vemos en otro resumen muy, pero muy pronto.